Con fuertes dolores en su cabeza y la cadera, fue trasladada de emergencia a esta mujer por personal de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional, desde la variante de Chumayo al Hospital Honorio Delgado. Juliana Bautista Fernández quedó con serias lesiones luego que el taxi en el que se desplazaba por el kilómetro 0.5 de la variante de Uchumayo chocara contra una camioneta y a la vez este fuera impactado por otro vehículo. La mujer fue diagnosticada policontusa y por descartar posibles fracturas en el cráneo y la cadera, quedando internada en el nosocomio, mientras los conductores de los tres vehículos involucrados en el accidente de tránsito fueron llevados a la comisaría de Sachaca.